¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a echarnos rápido varios temas. A ver, es que hemos estado todos con las fotografías de Lozoya, que no es para menos, no es para menos. Había una reflexión de López Dóriga. Hemos platicado mucho, hemos dado varios puntos. ¿Por qué la importancia, la polarización de lo mismo, de, bueno, del mismo hecho? Todo lo, que, todo lo que hemos visto a partir del domingo por la tarde. Pero López Oiga le da un punto extra a esto en su análisis y dice: Es la primera vez que veíamos a Emilio Lozoya. Es correcto, nunca lo vimos. No, di dijeron que lo habían traído, dijeron que lo habían procesado, dijeron que habían, lo habían eh, hecho declarar, y luego dijeron que lo habían internado, y luego que ya estaba en su casa, pero nunca lo vimos. Y había mucha especulación de si estaba en, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Yo en algún video les dije, no, Emilio Lozoya está en México. Porque ya, ya había comentarios de algunas, eh, algunos, algunas personas que lo habían visto. Y, y que inclusive hacía fiestas en su casa y todo esto. Pero finalmente es la primera vez que vemos a Emilio Lozoya. No, no no habíamos tenido antes del domingo ninguna prueba de que Emilio Lozoya estuviera en México. Y es interesante este, este dato. Pero Emilio Lozoya nos ha llevado a la distracción de muchas cosas. No es una cortina de humo. He leído. No, seguramente este, el CACAS le dijo a Emilio: déjate ver para que se cree una cortina de humo. No, en esta ocasión sí se le salió de control a Obrador no es es parte de los de la gran cantidad de errores que van a seguir eh, cometiendo y de los que van a tener pues efectos efectos negativos hacia ellos son muy mal, son, son muy malos para gobernar son muy malos para administrar son muy malos para hacer política lo único que saben son eh, hacer son hacerse las víctimas eh, digo, cuando eres un líder de izquierda te quejas de todo, acusas de todo, señalas, pero no es lo mismo ya hacer el gobierno. Eh, y saben eso, por eso se la pasa desde el gobierno todos los días quejándose a todo el mundo, cree que todavía siguen en, en, en campaña, y, pero no saben gobernar, no tienen la capacidad, no, no estuvieron preparados. Y estrategia política tampoco la saben. Entonces van a seguir cometiendo errores que van a tener consecuencias como lo de Emilio Lozoya, sin duda. Ellos creen que son superestrategas y que lograron un gran éxito trayendo a Emilio Lozoya, usándolo para golpear a sus adversarios. Y consiguieron, lo consiguieron con casos como el de Anaya, pero habrá que ver, como lo hemos dicho anteriormente, si no terminaron fortaleciendo a Anaya, porque donde se les caiga lo de Anaya... Lo, lo bueno fueron su principal agencia de promoción así de sencillo hay que hablar de otras cosas aparte hay, hay en la agenda nacional temas muy muy importantes como esta visita que ocurrió del gobierno de estados unidos a méxico la reunión de alto impacto de la que no se habló el lunes porque todos andábamos en las fotografías pero la reunión se dio en méxico con eh, el gabinete de Biden de alto nivel los más eh, importantes en cuestión de seguridad y, y el tema de la relación bilateral, estuvieron sentados frente a Obrador en un papelazo que a mí de verdad me daba pena, hay algunos memes muy muy brutales por ejemplo la cara que tiene Brad así con los ojos abiertos y como preocupado con las manos así cuando López Obrador les empieza a contar historia, no, no, bueno, qué momento tan más bochornoso. Y, y, y Obrador cree que los estaba apantallando. <laughs> Miren, yo he insistido aquí algo. Es terrible pensar como sociedad que Estados Unidos nos tiene que venir a resolver las cosas. Ya quítense eso de la cabeza quienes todavía lo piensan. Yo les dije que Estados Unidos está apretando a Obrador y no me he equivocado. Lo sigo sosteniendo. Y la prueba de esto fue el fin de semana. Pero Estados Unidos, lo que viene es a sus intereses. Estados Unidos le vale, le vale si a usted y yo no estamos de acuerdo con el CACA, si eh, Obrador continúa en su locura boli bolivariana. Es en serio, le vale. Le vale a Estados Unidos. Estados Unidos lo único que no quiere es que México se convierta en, un, en una frontera abierta y se den las migraciones masivas por, no por miles, por cientos de miles o millones. Estados Unidos no quiere que se convierta México en una frontera abierta al trasiego de, de cualquier sustancia que pueda ser nociva en Estados Unidos. Estados Unidos lo que no quiere es una frontera vulnerable en la que pueda pasar alguna amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que quiere es seguir haciendo negocio con nosotros. Lo demás le vale. Siempre y cuando nosotros podamos servir a sus intereses, a su estabilidad y resolverle algunas cosas como la migración. Porque al final de cuentas, todos los que están pasando por México no vienen a México, van a Estados Unidos. Y ese es un problema de los americanos, no nuestro. Pero si México puede servir para eso, pues Estados Unidos feliz. Pero para eso ha llegado a condiciones en las que tiene que apretar a López Obrador. Y López Obrador se ha dado cuenta, se ha dado cuenta que si le mantiene soldados en la frontera, pues él puede seguir haciendo lo que quiera. Hasta utilizar un lenguaje en el que parezca de verdad un líder de este país que no va a permitir la intervención del imperialismo yanqui, como le llaman ellos. No, la verdad es que Estados Unidos se ha de reír, ¿no? Mira, ya viste el discurso de hoy. Che viejo loco, decir, ¿no? ¿cómo van los soldados? No, ahí están. Ah, pues, mientras nos tengan los soldados ahí puestos, deja lo que hable tarugadas. Ese es el tema. El tema es que Estados Unidos está resolviendo sus problemas. Y el problema es que López Obrador. Con tal de que no se le atraviesen, les está permitiendo eso. Y tenemos un déficit de seguridad en este país, porque la tercera parte de nuestra fuerza de seguridad hoy se encuentra haciendo funciones de migración, en lugar de estar resolviendo los problemas del país. El verdadero acuerdo entre AMLO y, y, y Biden... En esta cumbre que se da el fin de semana entre, entre países, pues es claro, fue eh, que México seguirá siendo un muro anti-inmigrante. Este es el resumen. ¿Y eso a quién le conviene? ¿A México o a Estados Unidos? Adiós, Mérida. Bienvenido, Bicentenario. Es el, el nuevo acuerdo. Al final de cuentas, lo único que hicieron fue cambiarle nombre, va a seguir fluyendo recursos. O pues sea, Obrador. Obrador cree que una victoria es cambiarle el nombre a un plan que en un inicio detuvo, desconoció y que por, por mera presión de Estados Unidos. Pues terminó regresándolo. Y hoy con otro nombre y con otras funciones y con excesos en cuestiones de servicio por parte de México hacia Estados Unidos. Y eso no lo dice en la mañanera. No dice que terminó siendo el tapete de Estados Unidos. El, el verdadero acuerdo de la reunión del viernes 8 entre funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos en Ciudad de México no se dijo abiertamente, pero es fácil de deducir. El gobierno de López Obrador. Mantendrá miles de elementos de la Guardia Nacional fungiendo como patrulla fronteriza para detener el flujo de migrantes hacia el norte. Y, el, y, y a cambio de ello, el gabinete estadounidense, el gabinete estadounidense, perdón, de Joe Biden, seguirá volteando hacia otro lado frente a los desplantes autoritarios y excesos del mexicano. Lo van a dejar, pinche viejo loco, así de verdad. Eso es lo que dicen en la Casa Blanca. Leí, de verdad, leí unas columnas de congresistas que, que ya lo toman a broma, que ya, o sea, ¿qué dijo hoy el viejo? O sea, y se ríen de las tarugadas que dice, porque saben que lo tienen. Miren aquí. Y está bien que diga sus tarugadas, total, solamente los mexicanos le creen. Para sellar el, este pacto tácito, dos altos mandos del gabinete de Biden, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el titular del Departamento de Seguridad, Alejandro Mallorcas, regalaron a AMLO lo que más le gusta, una oportunidad para fustigar a su archienemigo, el expresidente Felipe Calderón. La conclusión de la reunión bilateral fue el fin de la iniciativa Mérida, confeccionada en el sexenio calderon, calderonista por el desprestigiado exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna. Preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero AMLO ahora puede usar este tema para seguir culpando al pasado de su falta de resultados. Dejamos atrás la iniciativa Mérida, fíjense nada más el, el, el discurso, y entramos a partir de hoy al entendimiento bicentenario. Resumió el canciller Marcelo Ebrard al terminar el diálogo de alto nivel de seguridad que encabezó junto con López Obrador, frente a Blinken Mallorca y el fiscal Merrick Garland. Durante los 13 años de existencia de la Iniciativa Mérida, México recibió de Estados Unidos más de 3 mil millones de dólares en recursos, equipo y capacitación para las Fuerzas Armadas, incluyendo 432 millones de dólares en los tres años de la actual administración. Le han dado 432 millones de dólares a López Obrador para la seguridad. El encuentro bilateral dejó claro que AMLO ha tenido la sagacidad de volverse indispensable para los dos presidentes vecinos, con los que ha tenido que lidiar, gracias a que su fuerza policíaco-militar estrella, la Guardia Nacional, ha tenido como misión principal contener la ola migratoria en la frontera de México con Guatemala para reducir la crisis y el costo político para los presidentes Donald Trump y ahora Biden. Con Trump, Amblo desarrolló un afecto personal, pues tienen personalidades muy similares en el ejercicio del poder. Pero con la llegada de Biden a la Casa Blanca hubo una expectativa en la sociedad mexicana de que el nuevo presidente sería un contrapeso de su par. En realidad, Biden no ha mandado una sola señal en ese sentido, o sea, de que vaya a apretar al observador, sino en dirección contraria, tratará de resolver cualquier controversia por las buenas. Tiene lógica. Biden tiene problemas mucho más grandes, como las relaciones tensas con China, Rusia o Irán. Que los brochazos autoritarios del vecino del sur no le preocupan y no quiere sumarse un problema más que resolver es decir no consideran a lópez obrador de riesgo o sea, es un viejo loco hablando diciendo tarugadas pero que en dos minutos se sienta y hace acuerdo con ellos y termina cediendo lo que yo les dije la otra vez no hay o sea en lópez obrador no hay lo que ocurre con otros mandatarios en otras naciones que han mandado al carajo a Estados Unidos de frente y, y que se le ha, y, o sea que lo han confrontado real, real. Nada más vean cómo se le puso Gaddafi en algún momento a Estados Unidos. Eh, pues el, los propios chinos hoy en día. Corea del Norte. ¿verdad? Hay quienes dicen Estados Unidos al carajo y de verdad lo hacen. Con amenaza total. Obrador se levanta una mañanera y dice tarugadas. Y a la media hora le hablan de la Casa Blanca y dice: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, yo ahorita le mando más policías. Esa es la realidad. Y entonces saben que lo tienen comiendo de su mano. Eh, eh, voy a buscar esta columna que leí de, ¿verdad? de, los, de los legisladores en Estados Unidos. Que, que se ríen, que, que juegan a. ¿Y ahora qué dijo, no? O sea, que en pasillos es con qué tarugada salió hoy, ¿no? Se ríen de las cosas que dice Obrador. Porque no va más allá. No va más allá. A ver, ¿qué efecto tuvo traer a Nicolás Maduro y al imbécil de Díaz Canel a México? ¿Qué efecto tuvo? ¿Cambió en algo México? ¿Nos volvimos ya a una república bolivariana? No cambió nada. 15 días después estaba sentado con Estados Unidos firmando un acuerdo brutal para detener inclusive cubanos en la frontera. A ver, esto es muy importante. ¿De nada le sirve venir a Díaz Canel aquí como para resolver problemas de su pueblo que no le interesa? Pero me da risa porque hace 15 días estuvo Canela acá y los discursos de la izquierda este, internacional y bla bla bla. Y 15 días después, Estados Unidos estaba sentando a López Obrador para que firme un acuerdo donde funcione de su esclavo, de su policía privado, de su, de su guardia personal de Estados Unidos. A ver, pues ahí me cuidas la frontera, papá. Y ahí te quedas. Y ya, ya casi le dijeron, y me lavas el carro, ¿eh? Mientras estás cuidando a los, a los migrantes. Pero muchos de esos migrantes son cubanos. Muchos de esos, muchos me han preguntado, troll, están tocando, no, es el, la época que me pongo para que no se me pase el rollo. Bueno, este reciente diálogo de alto nivel entre 23 funcionarios de ambos países, de los cuales solo dos fueron mujeres, lo confirma, pues ambos gobiernos limaron las asperezas para restablecer la cooperación en seguridad después del episodio amargo de la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Estados Unidos lo aprendió en su territorio sin avisar y México en venganza canceló las operaciones de agentes de la Administración de Control, eh, la DEA, en su territorio. Es que es lo que les digo, que Estados Unidos resuelve y se acabó. Vamos a ponerlo aquí, ahí está. Mira. Estamos viendo notas de Ritnoticias.com también y leyendo del Washington Post una brutal columna que hizo Carlos Lore de Mola. Tras esta reunión hay aspectos buenos y malos a analizar. Dentro de los primeros está la cooperación en seguridad bilateral. Ya se recompuso después de, de este episodio de Cien Fuegos. Pues hay temas alarmantes que necesitan diálogo. El tráfico de armas, la trata de personas, el crecimiento de fentanilo y los carteles. Para ello será importante que el entendimiento bicentenario no sea otro acuerdo que se estanque en buenas intenciones. En la declaración conjunta ambas naciones expresaron que están comprometidas a prevenir el crimen trabajar con los jóvenes para brindarles mejor opciones educativas y sociales mejorar las cárceles para brindar un trato me menos discriminatorio disminuir el tráfico ilegal de armas y combatir las adicciones de acuerdo con de, el acuerdo tiene tres pilares uno inversión en salud pública contra el consumo de drogas dos prevención de la delincuencia transfronteriza reduciendo el tráfico de armas y la trata de personas y el desmantelamiento de las redes criminales anunciaron que presentarán planes de trabajo más formales y a detalle en diciembre y no está incluido jóvenes construyendo el futuro ni sembrando vida a ver que quede muy claro eso no está incluido en esta idiotez o sea, Obrador va a seguir con sus locuras porque ya de por sí las tiene caminando en México pero no está incluido no es parte de Aquí se habló, señor, de, de hacer trabajos de policía y para policías. El tema no son las intenciones, sino la aplicación de estas herramientas y mecanismos en la operación del día a día. El canciller Ebrard dijo, orgulloso, que este entendimiento bicentenario será uno, uno que nos vea como socios iguales. En realidad no lo somos. Estados Unidos es una potencia mundial y habrá que estar pendientes de no perdernos en sueños soberanistas. También habrá que entender las consecuencias de este acuerdo, pues mientras en la capital mexicana se firmaba el inicio de la nueva cooperación, en la frontera entre ambos países eran detenidos 652 migrantes que viajaban en condiciones dramáticas de hacinamiento en las cámaras refrigeradas de trailers. Es una realidad que choca con, la con lo que señalan los acuerdos y las relaciones diplomáticas. Bueno, el nuevo escándalo. Los haitianos le están ofreciendo a las mujeres mexicanas 20 mil pesos por casarse con ellos. Dice una amiga, manito voy a ir por mis 20 mil pesos y además es un negro te chulo. Es que es, lo peor de todo es que sí, muchas se van a terminar casando con los haitianos con tal de ganarse esta lana. Y mire nada más, después de la reunión. Fíjense esta nota, afirma la Secretaría de Relaciones Exteriores, que México puede dar refugio a 15 mil haitianos. O sea, a nosotros nos toca resolver ya la migración con tal de que Estados Unidos esté contento y Estados Unidos, a cambio, no se va a meter con López Obrador. Finalmente, lo único que consiguieron fuera de lo normal fueron unos tacos. Alejandro Mayorcas, el, el secretario perdón, de Seguridad de Estados Unidos, Terminó la reunión y se fue a comer unos tacos. <laughs> Así de interesante es López Obrador. <laughs> o sea, muchos me dicen, oye, piche, no te sabes de los tacos. No, o sea, ¿estás firmando un acuerdo con Estados Unidos? Pues mínimo una comida. ¿Vieron el gasto, el derroche que hizo para la comida del Bicentenario López Obrador? Es brutal, o sea... Tanto que criticaban al pasado. De, más de 37 millones se gastó la, de, la Defensa Nacional en una pinche cena para la gente de Morena. Y afuera, el hambre. Pero sigan, sigan creyendo, bola de babosos, aquellos que creen que López Obrador es un presidente cercano al pueblo y sensible con la pobreza. 37 millones de una cena, nada más para celebrar el bicentenario. Lo arreglaron, de verdad que ni en Europa había visto el tipo de arreglo que habían metido. Miserables mentirosos. Bueno, pues terminó esta reunión y no crean que fue, oigan, nos vamos a invitar. Se levantó a Estados Unidos de la mesa y dijo, a mi perro ya le saqué lo que quería. Ordénale, dale sus croquetas, amárralo y ponlo a vigilar la frontera. Nosotros nos vamos, con este ni a la esquina. Cabrón. Se levantaron, se fueron de Palacio Nacional. Y en el camino a Mallorca dijo, oye, pues tengo hambre, vamos a echarnos unos tacos, cabrón. Y se echaron unos tacos. En eso terminó la reunión bilateral, con unos tacos. No con una gran comida, no con una celebración. Nada que celebrar. Estados Unidos consiguió lo que quería. Y López Obrador se, seguirá con ese dicho tan, tan eh, mexicano de perro que ladra no muerde. Eso saben en Estados Unidos perfectamente lo que es López Obrador. Un perro que ladra y que no muerde. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a seguir hablando de todos estos temas. No hay que dejarlos, no hay que dejarlos, a pesar de que la agenda de pronto se tiene de cosas muy cargadas. Me gusta este, este. Por pues eso lo dejé. Es el de los Pandora Papers. Pero creo que lo vamos a estar usando. Me gusta, me gusta. Fue el, el diseño que utilizaron para la presentación de pan, los Pandora. Que además siguen saliendo, ¿no? Artistas, todo. Va a seguir brutal esto de los Pandora. A pesar de que estemos hablando de los Oye. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Yo me voy. Gracias. Y ya me voy.